Y la tragedia se conoció anoche después del encuentro que el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el diputado Axel Kicillof, mantuvo con intendentes en Avellaneda. El intendente de Hipólito Yrigoyen, manejando su auto en el cruce de Ruta 6 y Ruta 16, se despistó y en ese trágico accidente perdió su vida. Iba acompañado de dos asesores que están internados en San Vicente fuera de peligro. Bueno, Axel, ¿cómo reciben esta triste noticia? No, con mucha tristeza, la verdad que una tragedia. No mucho más que decir. Hoy vamos a ir a acompañar a la familia, suspendimos las actividades. Tampoco esto es una cuestión de campaña, simplemente una tragedia. ¿Lo habías visto ayer? ¿Habías podido charlar con él? Sí, lo había visto, nos habíamos sacado una foto, había participado de la reunión. Es un hombre que siempre ha tenido muchísima actividad, que siempre decía que viajaba mucho, que iba y venía tratando de conseguir mejoras para su municipio, para los vecinos y vecinas de Yrigoyen. Así que, bueno, una verdadera tragedia. Él aparentemente se habría quedado dormido, ¿eso pudieron saber algo ustedes? Porque eso también era lo que decían. Mira, anoche estuvimos comunicados con... Bueno, fue hasta ahí el presidente del partido en la provincia y estuvimos comunicados hasta tarde. Pedimos ayuda también a funcionarios del gobierno actual de la provincia para agilizar los trámites. No tengo más detalles que los que son conocidos. ¿Y saben del ministro y el asesor de presupuesto que van también con él? Creo, por lo que supe ayer, bien entrada la madrugada, no corren peligro. Así que, por suerte, no corran peligro. ¿Y esto hace que suspendan momentáneamente la campaña? Hoy vamos a ir para el lado de Trenquelauquen, a la cuarta sección electoral, en el trabajo que venimos haciendo y vamos a seguir haciendo, de seguir caminando por toda la provincia, charlando con los vecinos, escuchando lo que pasa, mostrando un poco lo que no se ve muchas veces, que es que en toda la provincia de Buenos Aires están con los mismos problemas, no pueden pagar las tarifas, no llegan a fin de mes, han perdido el trabajo, cierran los comercios, cierran las industrias. La verdad que bueno, esa es un poco la situación que se observa en todos lados. Mostrarla, escuchar mucho, seguir tomando nota para ya ir delineando líneas de trabajo para un gobierno provincial que a partir de diciembre de vuelta a esta situación. Más allá de esta situación tan trágica que se vivió en el día de ayer, ustedes tuvieron la reunión con los intendentes, ¿fue positiva? Sí, una reunión muy positiva, asistieron prácticamente todos, algunos intendentes y candidatos, porque en algunos distritos hoy gobierna nuestra fuerza política, en otros no, pero en muchos de ellos ha habido un resultado electoral favorable. Obviamente fueron solamente las PASO, todavía no hubo una elección, así que los convoqué a seguir trabajando y a seguir tratando de representar a los bonaerenses, tanto en el corto plazo para dar un impulso y recuperar lo que se ha perdido, como en el mediano y largo plazo para seguir reconvirtiendo la provincia con todo su potencial productivo y tanto en lo industrial como en lo agropecuario. ¿Qué impacto puede tener en la macro en estos días la reunión que tuvo ayer el equipo económico de Alberto Fernández con el ministro Lacunza? No lo sé. Les agradezco mucho y es un día triste, así que les agradezco haber venido y bueno, ahora sí. Supongo que vamos a ir para allá para acompañar a la familia. Bueno. Muchas gracias.